Para empezar el día, Puebla. Muy buenos días, viernes 15 de marzo y esta es la información para empezar el día con Mega Noticias Puebla. Las calles de la capital poblana ya no son seguras debido a la constante actividad delincuencial, así lo comentó parte de la ciudadanía que denunció una ola de robos a transeúntes en la zona de la 14 Oriente, cerca de la iglesia de San Francisco. Los atracos se originan especialmente en horarios nocturnos, describieron los poblanos, quienes evitan caminar solos por dichas arterias viales. Al respecto, exigen acciones por parte de las autoridades. Protección Civil del Estado de México dio a conocer que en las últimas horas el volcán Popocatépetl registró una explosión con un estallido que produjo la expulsión de una fumarola de 2.000 metros sobre el cráter en dirección al noroeste. Por su parte, Protección Civil del Estado de Puebla informó de la caída de ceniza en las localidades de Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, San Buenaventura y San Andrés Calpan. Representantes de productores de pez tilapia en el Estado de Puebla mencionaron que en Cuaresma sus ventas aumentan, sin embargo señalaron que las autoridades concentran su promoción durante esta fecha y a su término las ventas llegan a bajar hasta en un 60%. En la entidad, la tilapia es criada por 363 productores en demarcaciones como Huaytamalco, Tehuacán y la Mixteca. Al año se llegan a generar hasta 1.274 toneladas. Usuarios del Paseo Bravo molestos con las personas que sin respeto alguno vandalizan los espacios públicos, y es que a 8 meses de su remodelación ya hay bancas rotas, guías podotáctiles fracturadas y paredes con graffiti. Dichas obras de rehabilitación tuvieron un costo de casi 20 millones de pesos, aunque pareciera poco importa a la ciudadanía. Ante ello, las personas hicieron un exhorto a las actuales autoridades a no dejar que el deterioro continúe. Ahora ya usted es bien informado para empezar el día con Mega Noticias Puebla. Para empezar el día, Puebla.